Chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a comenzar esta clase haciendo una comparación entre las tasas de agua, los recibos de agua de dos residenciales. Vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Y vamos a encontrar la tarifa más alta y la tarifa más baja. La solución es bien sencilla. Para calcular la media aritmética, recuerde, es la suma de los datos entre el número de datos. Y para calcular la mediana y la moda, lo primero que haremos es ordenar nuestra serie simple. Para la residencial 1, calculamos nuestra media aritmética y nos damos cuenta que esta vale 13, o sea, 13 dólares. Cuando ordenamos los datos, los contamos y nos damos cuenta que tengo en medio dos datos. Los sumaré y lo dividiré entre 2. Mi mediana tiene el valor de 12. La moda es el dato que más se repite. En este caso, la moda vale 12 porque está 3 veces en la serie de datos. Para la residencial 2, hago lo mismo. Sumo mis datos, los divido entre la cantidad. La media aritmética tiene el valor de 12. Veamos ahora. ¿Cuánto o qué valor toma la mediana y la moda? En este caso, la mediana tiene el valor de 12 y la moda también. Ahora veamos qué va a pasar con nuestras comparaciones. Resumiéndolos en el siguiente cuadro, nos damos cuenta que mediana y moda en ambas residenciales es la misma, pero no la media aritmética. Por eso, para la residencial 1, la tarifa más alta es 18 y la más baja es 11. Eso nos da una diferencia de 7. Y para la residencial 2, la más alta es 14 y la más baja es 10 y su diferencia es 4. Por tanto, la diferencia de tarifa más alta y más baja se encuentra en la residencial número 1. Y ya hemos resuelto nuestro problema inicial. Continuemos.